caminar por las calles, con el único propósito de ver realmente lo que hay alrededor. Normalmente ignoramos como si no existiera. Es increíble la cantidad de rostros que despiertan en las calles, sin tener idea de lo que comerán ese día, sin saber dónde acostarán sus sueños. Pero es más grande el número de personas que atraviesan su camino y los ve como un objeto más, un adorno agrio y descuidado de las calles, que a veces caminan y hablan y nos recuerdan a los humanos, pero no los tratamos como si lo fueran. Algunos de ellos hasta se consideran felices. Cubren sus noches con un techo improvisado. Los ríos bañan su piel y su escasa vestimenta. Consideran hogar a un par de troncos, piedras y tierra. Eso no es felicidad. Ellos tienen un significado muy lejano a lo que un diccionario habla. El no tener cómo luchar contra el calor, el frío o enfermedades no es felicidad. El miedo de cada día, de no saber si la comida encontrará el camino a sus bocas, eso no es felicidad. Ni la sonrisa que usan como máscara nos puede engañar. Al ver sus ojos, que siempre están dotados de humedad y un pasado nubloso, sabemos que realmente carecen del conocimiento de la felicidad. Solo mírenlos, nada más. Piensan que lo único que pueden hacer es extender sus manos y esperar que alguien les dé un poco de esperanza. Como si el dinero fuera a resolver todo. No es el dinero que ellos necesitan. Tampoco alimentos o ropa. Ellos ocupan conocimiento. Ocupan que alguien les enseñe qué hacer para poder hacerlo.